El día que Rodrigo de la Serna se peleó con Vincent Gallo. Trabajar con Francis Ford Coppola es todo un desafío, aunque es probable que de la Serna no supiera que podía volverse un terreno violento también. Durante el rodaje de Tetro, el actor argentino denunció malos tratos por parte de la producción y de su compañero de set. Según contó, segundos antes de interpretar su primera escena juntos, Gallo le preguntó si era homosexual. Al no obtener ninguna reacción, agregó que en Estados Unidos las personas mueren y luchan por la comida. Sus palabras exactas fueron: si quieres trabajar en mi país, te meto en una jaula vos y a tu familia, te cruzo a la frontera y puede ser que te dé trabajo. De la Serna no tuvo mucho tiempo para reaccionar. Ante la indicación de Coppola para iniciar la escena, se limitó a golpear a Gallo en la cara y continuar con su trabajo, como si el mismo acto formara parte de la toma. Y si les gustan estos videos, sigan Zed Films para más sobre sus películas favoritas.